Hello, hello, welcome. Can you hear me? Hi, hi, hello. Hello, good night. Good evening, it's a pleasure. Hi, my name is Javier Gomez, and I am your new teacher in this level, basic two, right? Beginner two, Inglés Principiante dos. So it's a pleasure to stay with you. I will take the attendance in a minute. Ya voy a tomar la asistencia en un minuto. But to begin, I will make the introduction, right? Vamos a hacer la introducción. Sí. I want to share this with you. Okay. Good. So this is the introduction, right? It says, course, the name is Inglés Principiante Módulo 2, right? We are going to make this course from November 29th, today, to December 20th. Tuesday, November 29th to Tuesday, December the 20th, right? So we are going to cover, this course, Principiante Módulo 2, in this date, right? In esta fecha, right? To begin, let me tell you my presentation. My name is Jose Javier Gomez. I live in Mexicanos. I am married, I have 3 children. And this is my academy study, right? Esta es mi información de mis estudios, ¿verdad? Okay, all right, I have to introduce myself. Estudié profesorado de idioma inglés en la Universidad de El Salvador. Also, I'm a lawyer too, soy abogado también, okay? También de la US, you know? And then I receive, for example, didáctica para la planificación del idioma inglés por INSAFOR. Preparing student for international communication at Cambridge University, and how to develop your own teaching materials. ¿Cómo desarrollar su propio material de enseñanza? Okay, this is me. Fue hace muchos años esta foto, por cierto. Okay, pero este soy yo. Créanme que soy yo. Okay, and then I have worked in these places. He trabajado en estos lugares. Regal International, you know, Inglés Corporativo, en el MINED, Ministerio de Educación, right? ITCA, en Santa Tecla, una academia también, bueno, varias academias, pues. GMC International Business School y Capucón, entre las academias que he trabajado, right? So this is me. Nice to meet you. Tonight, the teacher Javier Gomez, and also the assistant, también tengo un asistente para esta noche, me va a estar ayudando aquí. Revisando que todo esté bien. His name is Dino. Se los presento aquí. Hello. Yeah. Hi. It's a pleasure. Ahí está Dino. Dino nos va a estar ayudando, ¿verdad? Okay. Then, listen. What are the requirements for this class? ¿Cuáles son los requisitos? Right? Deben poner su nombre completo en su pantalla. Sí, por ejemplo, aquí tengo a Esther Abigail Rivas, Miguel Meléndez, tengo a Giselle Maricruz Castro, Catherine Stephanie. Ok, muy bien, excelente. Por favor, no van a poner Pedrito, Marillita, no. Es un nombre completo. O si en su colonia le dicen el chino, no van a poner el chino, no, please. Your name, right? Ok, si usted es oyente, pues ponga la calidad ahí de oyente. Then your camera on, por favor, su cámara encendida todo el tiempo. And if it is possible to minimize the sounds, the surrounding sound, right? El sonido alrededor, pues, hay una tela ahí muy fuerte, bájale, ¿verdad? Y si el vecino está escuchando rock and roll o a Bad Bunny, por favor, díganle que le baje volumen para que podamos comunicarnos bien, ¿verdad? Okay. And then, participación activa. Listen, I like your participation. I like this class active, right? Okay. Recuérdense que esta noche es, bueno, de 9 a 10 es ya algo tarde, ¿no? Entonces, a veces después del trabajo, pues venimos cansaditos y nos da un poquito de sueño, ¿eh? Pues no, tómense un cafecito ahí y a participar. En todas las clases, pues vamos a tratar de hacer las clases súper interactivas. Para que ustedes no se me aburren en esta hora, ¿ok? And deben estar presentes a todas las clases, ¿verdad?
se me salió la cosa aquí, regálame un segundito. Pero aquí estamos. Ok. Permítame que se me salió aquí la presentación. Ok, hoy sí. La asistencia, pues, se toma no solo por estar con la cámara ahí sin hacer nada, ¿no? También se toma que usted participe, ¿verdad? Al principio voy a tomar la asistencia, the attendance, right? Y usted puede decir present teacher o presente, right? Y tener la cámara encendida. Ahí se va a entender que, pues, usted está presente en la clase, ¿sí? Bueno, y hay que mantener el micrófono apagado, ¿verdad? Y respeto ante todo, ¿sí? Ok. Good. So this is the information. Esta es la presentación de introducción. Y vamos a comenzar ya con la clase. Immediately, right? Vamos a comenzar ya. Good. Ok. Sorry. Por aquí nos... Aquí está. Ok. So, inglés principiante, módulo 2. The simple present statement, right? Inglés corporativo y el teacher Javier Gómez les da la bienvenida a esta clase. Today is November 29th, 2022, right? And we're going to make the introduction, right? Somos 27 alumnos. Es un buen número, right? Y vamos a tratar de presentarnos. We're going to make the introduction for this time, right? Permítanme, voy a dar la lista de asistencia. Dino, me ayuda, por favor. Thank you, Dino. Okay. Good. And I'm going to start first with Andrea Giselle Castaneda Martínez, right? Andrea, are you there? ¿Está por ahí, Andrea? Hello, hello. Andrea? Okay. So, Azucena Abigail? Present, teacher. Hello, Azucena. Today is going to be special. Hoy la asistencia, Azucena, la voy a tomar así. Miren, usted me va a hacer esta presentación. Me va a decir, hi, hello, o good evening. Que quiere decir buenas noches, ¿verdad? Good evening. Luego me va a decir, my name is Azucena. My name is Azucena. I live in, I don't know, Cojutepeque, Lourdes, Santa Ana, San Miguel, Cujucuyo, I don't know. The place where you live, right? Okay. The place where you work and something you like, music, food, etc., etc., right? Azucena, go ahead. Yes. Hello, good evening, everybody. My name is Azucena Perez. I live in Palestine, BJ, San Luis Talpa. I work in Clinic the Secretary. I like dance it. And dancing. Yeah. Okay. And cooking and how do you say ir a la iglesia? Go to the church. Go to the church. Go to the church. Okay, you like to read the Bible, right? Nice. What do you prefer, Azucena or Abigail? Azucena. Azucena. Okie dokie. Thank you, Azucena. Welcome to the class. Now, Brian Ismael. Hello, Brian. Hi, teacher. Hi. No me puede ver, teacher, sí. Yes, yes, I can see you, yes, yes. Ah, okay, okay. La lámpara veo ahí, está bien bonita la lámpara, okay. Oh, perdón, perdón, sí. Hi, teacher, good evening. Good evening. Yes, my name is Brian Ismael Claros. I live in Sonsonate. The Coconut City. Right. Yes, and right now I don't work. Okay. And I like play soccer with my friends. Excelentoso, Brian. What do you prefer, Brian or Ismael? Brian. Brian's okay. Okay, thank you, Brian. Welcome. And hello. Thank you. Okay. Carolina Esmeralda. Miss Rivera. Are you there?
Okay. Cindy Jacqueline Guardado. Hello, Cindy. Yo me acabo de conectar, teacher. Okay. Estamos pasando asistencia y haciendo una presentación para iniciar el curso. Okay. He llamado a Andrea Giselle, que no está presente. Azucena, sí. Brian, sí. Carolina Esmeralda, ¿está por ahí? No. Sí, aquí estoy. Carolina, ok, hello. Sí, Carolina. Es que tenía un problemita con los audífonos, casi no funciona. Ah, ok, pero ahorita la escuchamos perfectamente, Carolina. Ok, go ahead, haga su presentación. Ay, no, pues estoy nerviosa. Relax, relax. Ok, permítame, voy a llamar a mi asistente para que le ayude, ¿ok? Carolina, relax, please, relax. Easy, easy, girl. Breathe, breathe, ok? Relax. Don't worry. Be happy. Ok, Carolina, hoy sí. Hoy sí. Hello. Hello. My name is Carolina Esmeralda Rivera. I live in Santa Ana, de Chalchuapa. Chalchuapa, de Yucatán. Ok. I work in Atiquizaya. I like is music. Music. Okay. English music, Carolina. English. Sí. Excelentoso. Nice. Okay, Carolina. What do you prefer, Carolina o Esmeralda? Pues me dicen Caro. Caro. Okay. Carito. Caro. Thank you. And welcome to the class. Thank you. Cindy Jacqueline. Present. Hello. Teacher. Hey, welcome. Oh, qué bonito el árbol. We wish you a Merry Christmas. Gracias, vale, teacher. Thank you. ¿Hay nacimiento por ahí? ¿Está el niño de Dios por ahí? No. Ajá. Hello, my name is Cindy Guardado. I live in City Soya. Soyapango. Uh-huh. I work in Comet. I like it dance. Dancing. Sí, dancing. Nice. Dancing, thank you very much. What do you prefer, Cindy or Jacqueline? Cindy. Cindy's okay, nice. Mm-hmm. Yes. Okay, and welcome to the class, Cindy. Welcome to the class. Now, Damaris Claribel Molina. Damaris, are you there? Hello, hello, Damaris. No, okay. So, Darling Melissa. Good evening, darling. Good night. Hi, how are you? Welcome. My name is Melissa. Is living in Santa Ana. Santa Ana. Paz, tú puedes. Okay. Sorry, yes, Dali, yes. I like Alianza, porque yo soy de San Salvador, pero también Paz quedó campeón, así que saludos. Sí, la 19 Cup. Ok, ya lo vamos a alcanzar, ya lo vamos a alcanzar. Sí. Fíjese que con un inconveniente porque voy en el carro y casi no se me interfiere, pero como dentro de 10 minutos puede estar en la casa. Ahorita okay. Tuvimos que parar porque se va la señal bastante. Vale, entonces si gusta solo termine la presentación y vuelven a arrancar, ¿sí? Ok. Bye. I work in comerciante. Okay, good. Trabajo propio. Personal business, yes, personal business, okay. And what do you darling? What do you like, darling? I like listen music in English. Cling. Okay. Y food? What? Food, taquitos, pupusas. Ah, eat pupusa y okay. I like pizza. Pizza, pizza. You mean stop, Lali, ya no sigue, que me está dando hambre ya, ok. 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 Bye bye and welcome to the class. Darling, thank right? you, Miss. Darling, ok. Thank you. Darling o Melissa? Darling. Darling, ok, good, thank you. Now,
Esther Abigail Rivas. Esther Abigail, are you there? Present. Hello, hello. Welcome to the class, Esther. Hello, good evening. My name is Esther Abigail Rivas. I live in Soyapango. I work in Hospital Nacional de San Bartolo. I like listening music. Excellent, Esther. So, you are a nurse or you are a doctor, Esther? You are a nurse, enfermera? Or doctor? Administrativa. Ah, okay, good. Excellent. Thank you very much. What do you prefer, Esther, Esther or Abigail? Esther. Esther. Very good. Thank you. Good class. Fernando Manuel. Hello, Fernando. Fernando. Hello, teacher. Welcome. Good evening. Evening. It's a pleasure, Fernando. Yes. My name is Fernando Manuel Molina. I live in Soyapango. I work in, I am soccer player. Oh, I really? Soccer. My favorite eat is el pollo. Ah, okay, chicken. Mm. A chicken. Nice. So, but Fernando, you like the dead chicken. Le gusta comer pollo muerto, ¿verdad, Fernando? Yes. I'm kidding. Okay, that's my favorite food too, Fernando. Esa es mi comida favorita, yes. Excellent. And where do you play? Tell me, ¿en qué equipo juega? Vamos a ver. En Ilopango. Ilopango Football Club. Sí. Nice. And what is your position, Fernando? Goalkeeper? Defensa central. Oh. El que cabecea, right? Excellent. Okay, thank you, Fernando. Welcome. Nice. So, Gabriel Jose. Present. Teacher. Oh, welcome. Present. Good evening. Good evening. My name is Gabriel Jose Hernandez Lopez. I live in Cojutepeque City. Cojute. I am not born in, I am studying in university. So I like listen to music. I like to listen to music and dancing. También leer. No sé, read. You like to read, right? But in music, you don't like Bad Bunny, right? No? No. Very good. Si no, ya le bajaba 10 puntos. Thank you, Gabriel. Thank you and welcome. What do you prefer, Gabriel or Jose? Gabriel. Gabriel is okay. Good. Thank you. Thank you very much. Giselle Maricruz. Hello, Giselle. Hello, teacher. Welcome. Good evening. My name is Giselle Andrade. I like in Santana. Work is promotora de venta. I like baseball. Baseball. Excuse me. Yes. Nice. Okay. Thank you, Giselle. What do you prefer, Giselle or Maricruz? Maricruz. Maricruz is better. Okay, nice. Thank you very much and welcome. I say hello to Santa Ana, right? Okay. Herbert Adam Miranda. Mr. Miranda, welcome. Hello. Hello, hello. My name is Herbert Miranda. I prefer Herbert. Herbert, nice. I live in San Salvador. I like play soccer. Nice. And Herbert, what is your position? Fernando is a defense. And you? I like watch soccer. I don't like play. I thought you play. Come on. Okay, yes. Well, good. Yes. At this only moment, you're watching. I play ping pong, ajedrez, but nice. Chess. Football. Intelligent. No. Chess, right? Ajedrez. Yeah. Hey, Herbert, so you're watching the World Cup, I imagine. ¿Está viendo la Copa del Mundo? Yes, right? Yes. Who is your favorite? ¿Quién es su favorito? Vamos a ver. My favorite, Brazil. Brazil, okay. Richardson, yes. Right? Yes. Nice, excellent. Thank you, Herbert. Now, Hilda, Karina. Hi, Hilda. Hilda, Karina.
Okay. Janet del Carmen, please. Hi. Hi, hello, Janet. Good evening. My name is Janet Portillo. I live in Chalatenango. Oh. I work in Funeraria. Okay. I like listen to music and drink coffee. Oh, with Samita, right, Janet? Hola. Okay, good. What do you prefer, Janet or Janet, right? Yes, because Del Carmen is a little long. Es un poquito largo, entonces Janet. Yes, thank you, Janet. Good. Janet, you are a co-worker of Angie. Usted es compañera de Angie. Orellana. Sí, sí. Yes. Ah, que la, ella la tengo en el curso de las... Ah, sí, bueno. Somos compañeros de trabajo. Okay. Excelentoso, me gusta porque la voy a tener a usted aquí y a Angie. ¿No? Ok, sí, thank you very much. Jefferson, Alexander, hello Jefferson. Hello. Hello, welcome Jefferson. My name is Jefferson Alexander Cruz Corea. Mm-hmm. I live in Santa Tecla. I work in asesor de ventas. Okay. Y sales promoter. I like to. Dime. Sales promoter. Promotor de venta, ¿no? Correcto. Mm-hmm. And I like to listen to music and watch TV. Nice. What is your favorite program, Jefferson, in TV? My favorite program is The Purge. Oh. And maybe it's a series. It's a series. It's una serie, right? Yes. Oh, nice. Nice. Very good. Watch movie. Okay, of course. Of course, movie, right? The best. Jefferson, do you prefer Jefferson or Alexander? Jefferson. Yeah. Thank you and welcome to the class. Juan Thanks. Carlos. Juan Carlos Maravilla. AC. Hi, good evening. My name is Juan Carlos Maravilla. I live in Versailles City. Oh, it's in La Libertad, right? Sí, La Libertad, San Juan Opico. Yeah, I work in counter in Preventivo Industrial. I like play soccer and listen to music. Okay, you play or you watch only, JC? You play. Ah, you play. Nice. I am playing. What is your position, JC? You're a goalkeeper, midfielder, forward, defense? You're a defender? Defense. Ah, defense central. You're a little tall, right? Lo veo un poco alto, JC. Sí, defensa central, igual que Fernando, no. Sí, pero mido 1.71, no. No es que sea tan alto. No, no, pero es alto. Yo mido 1.67. Ok, so you're a defense. Y yo también juego esa posición. Bueno, jugaba cuando era joven, ¿verdad? Pero sí. No, entonces hay que hacer un reto. Ay, excelente. Hagamos un reto con el otro grupo de 8 o 9. Ok, thank you, JC. Bueno. Can I call you, JC? ¿Puedo decirle JC o Juan JC. Carlos? JC. No. Okay, JC o Juan Carlos. Good. Yulisa Guadalupe. I'm present. Hello, Yulisa. Hello, welcome. Good evening. My name is Yulisa Guadalupe Aguilar Delgado. Sorry, I live in... Excuse me. Your camera is working. ¿Le funciona la cámara, Yulisa? Ah, no la había encendido. Thank you, thank you. My name is Yulisa Guadalupe Aguilar Delgado. I live in San Pedro Prolapan. I don't work. I like watch movie in Netflix. In English, right? In English, right? ¿La ve en inglés, sí o no? A veces. Oh. Okay, Julissa. Es que a veces empiezo a verlas en inglés y después las paso en español. Okay, listen, I will tell you this. Vea todas las películas que quieran en español, pero las de muñequitos, ¿sí? Las de muñequitos, póngalas con subtítulos en inglés. Y en inglés, el audio, en inglés. ¿Okay? Vaya. Nada de español. ¿Okay? ¿Es una promesa, Yulisa? Sí, la prometo. La de muñequitos, full inglés.
Okay. Bye. And what else do you like, Julissa? ¿Qué más le gusta? ¿Comida, deportes? I like exercise. Up and down. Sometimes. Okay, nice. Listen to music. Play soccer with my brother. Nice. Poco. Okay, nice. Okay. What do you prefer, Julissa or Guadalupe? Julissa. Julissa is okay. Thank you. Welcome. Catherine Stephanie. Hello, hello, Catherine. Hello, good night. Good evening. Hello. Good evening. I am Catherine Stephanie. I live in Coatepeque, Santa Ana. I work in at home. Ah, nice. I like to dance, sing, and most of all take care of my baby. Ah, you have a baby? Is a girl or a boy? Boy. A boy. What's his name? What's his name? Sebastian. Sebastian. Okay. Sí. Listen, Dino wants to say hello to Sebastian. Give me a second. Okay. Sebastian. Sebastian, hello. It's a pleasure, Sebastian. Nice to meet you. Yeah. Bye. Ya saludaron a Sebastian ahí, ¿verdad? Okay, Catherine. Okay. Catherine, what do you prefer, Catherine or Stephanie? Stephanie. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Hey. Catherine Stephanie. Ah, tengo dos Catherine Stephanie, qué bonito. Vamos a ver. Catherine Stephanie López. Hello, hello, Catherine Stephanie. Hello, hello. Solo que Catherine Melgar, el caso de Catherine Stephanie se escribe diferente. Stephanie, ¿verdad? Así que vamos a ver si está ahora o mañana, pues vamos a decirle a Catherine, ¿ok? Para que no nos confundamos. Ok, now, Kevin. Hello, Kevin. Osías, yes. I have heard this name before. Ya había escuchado este nombre antes. Tenía un alumno que se llamaba Josías. Es un nombre bíblico, entiendo. Kevin. No está con nosotros ahora. Ok, good. Laura Concepción. Hello. Hello, Laura. Hi. My name is Laura Concepción. I am living in Ciudad Delgado. I work in assistant dental. Okay. I like listening to music. Nice. Delgado City, right? Sí. Okay. I pass every day. Yo paso todos los días por la garita, Laura. Que trabajo en Soyapango. Soya, Harlem, right? Estoy casi por el lado de Apopa. Ah, más lejito, allá por la troncal, dude. Okay. Okay, welcome. What do you prefer, Laura o Concepción? Laura. Laura. In English is Laura. Laura, right? Thank you and welcome, Laura. Now, Merly Dinora Rivera Portillo. Merly? Hello, hello. Hi. 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 Good evening. Good evening. My name is Merly Rivera. Oh, beautiful name, right? ¿Qué nombre más bonito? Merly. Suena muy bien. Uh-huh. Thanks. I like San Salvador. Sacamil. Sacamil. So we're neighbors. Somos vecinos. Aquí mismo estamos en Sacamil. I work personal business. ¿Sí? Uh-huh. Personal business. Okay. Así. Okay. I like. How do you say in English? Teatro. Theater. Theater. Oh. Theater. Uh-huh, theater. Oh, theater? You say I like to act in plays. In plays, yes. Is obras de teatro, right? Yes. Oh, nice. So you're an artist, Merly. So-so. Okay, nice. Very good. Romeo, Romeo, where are you that I don't see you? Okay. I'm an actor too, Merly. Okay, what do you prefer, Merly? Merly or Dinora? Merly. Okay, welcome to the class. Now, Miguel Ángel. Meléndez. Hello, Miguel Ángel. Hi, teacher. Welcome.
well, good evening, everybody. You're driving, Miguel. ¿Está manejando, Miguel? No. I am okay. Stopping. Okay, good. My name is Miguel Ángel Meléndez. I live in Ilopango. I'm from La Libertad. I working in driving Uber. Yes. Ah, Uber. Nice. Yes. I like the football, soccer, and like the drink coffee. Okay. With Semita. Hey, Miguel, with Semita, right? Semita and peperechas. And... Okay, everything. Nice. Okay, what do you prefer, Miguel Angel or Miguel Angelo? What do you say, Miguel or Angel or Mikey? Okay. No importa, everything. Miguel, I will say. Nice. Okay. Thank you. Okay, Rosa Elizabeth Cortez Gonzalez. Good evening. Hello. My name is Rosa Elizabeth Cortez Gonzalez. I live in Santa Ana. I work in gas station. Ah, nice. I like listening to music. Rosa, listen, what gas station? Dígame en qué estación trabaja para ir a obtener descuentos en la gasolina. DSC. DSC, ah, yes, nice. En Santa Ana, of course, me imagino que en Santa Ana, ¿verdad? Yes. Ok, good. Algún día que pasemos por Santa Ana, vamos a pasar saludando ahí. Okay, Rosa, what do you prefer, Rosa o Elizabeth? Elizabeth. Okay, Elizabeth. Nice, welcome. Now, Sandra, please. Sandra Elizabeth, tú, ¿eh? Tenemos bastantes nombres parecidos. Sandra Elizabeth Rivas Portillo. Hello, Sandra. Hello. Okay, Vanessa Gabriela Hernández Sánchez. Hello, Vanessa. Hello, I am Sandra. Ah, ok. Momentito. Entonces, Vanessa, me regala un segundito. Solo vamos a escuchar a Sandra. Please. Sorry. Excuse me. Sí, tenía mi audio en mute. Sorry. Okay. No problem. A mí me ha pasado un montón. Good evening, Sandra. Ok. My name is Sandra. Sandra Elizabeth. And I live in Tuxtepeque, San Salvador. Close. Estamos cerca. Estoy aquí en la Sacamil. Okay, I work sometime teacher biology. Oh, interesting. I like eat seafood and I like coffee. Seafood and coffee, interesting, right? Nice. Like Miguel loves the coffee, he said, right? So Sandra, you like the coffee too, right? Coffee in the morning, coffee in the afternoon, coffee at night. Okay, thank you. Welcome. Okay, now Vanessa, please. Hello, good evening. My name is Vanessa Hernandez. I live in Cojutepeque. I work in the bank. I like a chocolate. Delicious chocolate, right? I prefer to drink chocolate. Vanessa. Okay, nice. Now, what do you prefer, Vanessa or Gabriela? Vanessa. Vanessa is okay. Okay, thank you. I like your blouse. It's a nice color, right? Bonito color. I like it. Okay, thank you. And welcome. Now, to finish, we have Yesenia Guadalupe. Hello, Yesenia. Vamos a terminar con Yesenia. Yesenia. Ok, creo que no está, ¿verdad? ¿Alguien que no haya mencionado y que no esté en el listado? ¿A todos lo mencioné? Bueno, solo hola, yo me acabo de unir. Catherine Stephanie. Ah, ok, Catherine Stephanie. Muy bien. Catherine, fíjese que tengo dos nombres, ¿verdad? Tengo otra compañerita, Catherine Stephanie. ¿Le parece si le llamamos a usted Catherine? Sí, muy bien. Muy bien, wow. Okay. I like it. Good.
please, I need you make your introduction. Necesito que me haga la presentación que está ahí en la pantalla. Okay. Well, hello, good evening. Hello. My name is Catherine Stephanie. I live in Soyapango. I don't work now, and I like to drink coffee every day. Nice. I will call this group the coffee group, right? Voy a llamar a este grupo el café, porque a todos les gusta el café. Nice. Okay. Hey, welcome to the class. Welcome Thank to the you. Class. Okay, good. Anybody else? ¿Alguien más que me ha faltado? Van a disculpar que la mayor parte de la clase la estemos usando en la presentación. Pero yo soy de la política que me gusta conocernos, que seamos amigos, ¿verdad? Y después la pasamos súper bien. Vamos a ver, ¿alguien me faltó ahí? ¿Quién me está llamando? Teacher. Uh-huh. Teacher, what's your name? My name is Javier Gómez. Nice to meet you, Miguel. Coffee. How are you? Where am I? ¿Dónde estoy yo? No, ¿cómo se dice? What is you like it? What do you like? Okay, yeah. I like to play football, I like pizza, I like Alianza, Albos. And I like Semita with coffee. Delicious. Okay. And I like, in this moment in the World Cup, Miguel, en la Copa del Mundo me gusta Argentina y Brasil. Lo veo más, veo como que Brasil creo más cerca del título, ¿verdad? Okay, that's it, Miguel, and it's a pleasure. Nice to meet you, Miguel. Thank you, teacher. Cuando necesiten Uber, Miguel Meléndez, por favor, me ayuda. Nice to meet you. Thank you very much. Good, now I will continue with the presentation. Here we have some expressions. Aquí tenemos algunas expresiones que vamos a usar en clase. How do you spell? ¿Cómo deletrea? En el básico 1, ustedes vieron el alfabeto. Entonces aquí es, how do you spell? ¿Cómo deletrea classroom? Classroom, right? Classroom. Y si no me escuchan bien, pues, excuse me, teacher, can you repeat that? O, teacher, can you speak more slowly? ¿Puedo hablar más lento? Right? O si quieren saber la pronunciación, miren, pueden usar esto. How do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncia esto? ¿Lenguaje? No, right? Lenguaje no. Language. Pronunciation. Look. Si quieren saber cómo se pronuncia una palabra, por favor, usen esta expresión. Y si quieren una traducción, how do you say in English, right? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Vamos a ver, ¿cómo se dice en inglés o cómo se dice en español? Fernando, usted ya, no sé si usted sabe el nombre de un invento que sirve para atravesar las paredes, Fernando. ¿No sabe cómo se llama? I don't know. Ok, it's a door, right? Es una puerta. It's a door. No sirve para atravesar las paredes, Fernando. Vamos, estoy bromeando, sorry. But, hey, how do you say puerta en inglés? Okay. How do you say puerta in English? Sorry? Door. Door. How do you say door in Spanish? Puerta. Puerta. Okay, that's it. How do you say ventana in English? Window. How do you say ácido desoxirribonucleico in English? Come on, no, I'm kidding, right? No, estoy bromeando. So, but listen. Listen, you can say Spanish, English. Perdón, permítame que el internet está estable ahorita, inestable. ¿Ya? Ok, sigamos. Si quieren decir algo en español, pues dicen, how do you say this in English o in Spanish, right? Si quieren escuchar decir algo en inglés, ¿cómo se traduce, verdad? Okay, let's continue, right? And here we have the objective for this class. Este es el objetivo para la clase de esta noche. Solo nos queda menos de media hora, pero vamos a tratar de cubrirlo. Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Okay. Additionally, you will practice a conversation with illustrated this topic. Vamos a ver una conversación y vocabulario del transporte, right? Sección 1, vamos a ver esta noche. Okay.
¿Qué es el presente simple? Ah, ese es el tema de esta noche. Okay, simple present. Esta es una de las muchas formas del presente en inglés, porque hay otras formas. Y nos sirve para describir hábitos, rutinas. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ya me dijeron la mayoría. Drink coffee and eat pupusas. ¿Ok? También eventos repetidos y verdades generales. Por ejemplo, el agua moja. The water wets. ¿Ok? Además de eso, miren, el presente simple es sencillo. Solo el sujeto y el verbo. I take, you take, we take, they take. My brothers take, my friends take, etc. Right? Y para la tercera persona vamos a agregarle una S al verbo. En lugar de decir he take, vamos a decir he takes. He takes. No me pregunten por qué, es una regla de inglés. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos la estructura. I is the subject, keep is the verb, and track of the financial account is the complemento. Miren, así se construye una oración en presente simple. Sujeto, verbo y complemento. Sencillo, ¿verdad? Easy. ¿Ok? Vamos a ver, preguntémosle a Dino si está difícil. No, sí, sí. Nice. Está fácil para Dino, ¿verdad? Entonces, para nosotros también. I is the subject, keep is the verb. Right? Sujeto y verbo, sujeto, verbo. Y para la primera persona, segunda persona y tercera persona, vamos a usar el tú, pero tercera persona singular. ¿Cómo es eso de primera, segunda y tercera persona? Bueno, aquí se lo voy a explicar. Miren. First person, la primera persona es... Uy, perdón, sorry. Me saltó aquí. Hoy sí. La primera persona es el que habla. Si usted está hablando, usted es la primera persona, ¿ok? En una conversación. Y tenemos la primera persona singular, es yo. Yo, right? La primera persona plural es nosotros, we. Si hablamos nosotros juntos, pues somos primera persona porque estamos hablando. ¿Ok? Y somos plural. La segunda persona, ¿quién es la segunda persona? Es el que escucha, el que nos está escuchando a nosotros. Esa es la segunda persona. Y en singular es you, o sea, tú, o vos. En El Salvador, la vos. Y el plural, yo. You, ustedes. Se escribe igual, miren. Pero uno es singular y otro es plural. ¿Ok? Y tenemos la tercera persona. Third person. La tercera persona plural es they. Ellos. Y en singular, she y it. ¿Ok? Entonces, miren, yo estoy hablando con alguien. Soy primera persona. Esta persona me escucha. Ella es segunda persona. Y, vaya, para que me lo entiendan así, ¿de quién es el chambre? ¿De quién estamos hablando? ¿Ok? De ellos. Estamos hablando de ellos. Pero ellos es plural, miren. They. Pero she, he, e it son uno solo, singular. ¿Ok? Entonces, repasemos. Primera persona es el que habla. I, we. Segunda persona es el que escucha. You, you. Y tercera persona es de quién hablamos. Esa persona está fuera de la conversación. ¿Sí? Ok. Entonces, para todos estos, miren, para todos estos que están aquí, vamos a usar el auxiliar do. En español, nosotros usamos la conjugación del verbo. No necesitamos auxiliar. Pero en inglés sí se necesita el auxiliar, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahorita. ¿Ok? Ahora tenemos un ejemplo de oración negativa. Mire, aquí sí vamos a usar el auxiliar, ¿ves? They es el sujeto, they. El auxiliar es do, más not, que quiere decir contractado, quiere decir don't.
y el verbo work, miren, I don't work, yo no trabajo, ¿sí? No trabajo en César. Esta es la estructura para las oraciones negativas en el presente simple, ¿sí? Sujeto, auxiliar y verbo. En el caso del afirmativo solo, es sencillo, sujeto y verbo, pero aquí utilizamos el auxiliar, miren. En español no usamos auxiliares, en español usamos la conjugación del verbo, ¿verdad? La otra. Y en tercera persona utilizamos el verbo, pero le vamos a agregar una S al verbo. En lugar de decir she make, vamos a decir she makes, ¿sí? ¿Ok? Y para eso, a la mayoría de verbos, digamos así el 95%, vamos a agregar una S. Estas son reglas de cómo agregarle S a los verbos en tercera persona. No se preocupen, porque esta presentación se la voy a compartir al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y aprovechando, quiero decirles que cualquier pregunta que tengan, podemos comunicarnos ahí en el WhatsApp, ¿sí? Aunque no estemos en clase, pero si ustedes tienen una duda, pues ahí estoy a sus órdenes. Este día, por ejemplo, les envío un video que no tiene que ver con la clase, pero les voy a estar enviando un video diario de aquí al 20 de diciembre que terminamos el curso, para que ustedes practiquen todos los días, ¿les parece? Van en el micro, o van manejando, o están en su trabajo, y dicen, ah, voy a ver cuál fue el video que envió el teacher, lo voy a practicar. ¿Ok? Y por ahí, pues, les va a servir. Entonces, cualquier duda aquí me la preguntan en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? La segunda regla dice, add ES. Algunos verbos, bueno, la mayoría solo le agregamos S, pero hay verbos que terminan en S, CH, SH, X o Z, que le vamos a agregar ES. Si el verbo termina en Y, cry, por ejemplo, cry, le cambiamos la Y por I latina y le agregamos ES. Try, try. Se exceptúan, permítame, los verbos que van precedidos de una vocal. Por ejemplo, play, miren, la Y va precedida de una vocal y no de una consonante. Entonces, en ese caso solo le agregamos S, ¿sí? Y la forma regular es do, does, go, goes, how, has, and he is. Me regalan un segundito que se me apagó la luz. Regálenme un segundito. Sorry. Vean las reglas para mientras. Regálenme un segundito. Tengo un paso ahí en la conexión, pero van a disculpar, qué oso, ¿verdad? Que fue la luz aquí. Ok, good. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas reglas. Recuerden que es solo para la tercera persona, singular. He, she, and it, ¿ok? Repito, esta presentación se la voy a compartir al terminar la clase en el grupo de WhatsApp. Ahí pueden repasarla si quieren, ¿ok? Muy bien, sigamos. Entonces aquí tenemos los auxiliares, ¿sí? Para I, you, we, they usamos do. Y para he, she, and it usamos does. ¿Ok? Y aquí está el ejemplo de oraciones negativas con tercera persona. Miren. Cuando usamos el doesn't, le eliminamos la S. No decimos talks, sino que talk. ¿Por qué? Because we're using the auxiliary. Look. Ya estamos usando el auxiliar, entonces no es necesario. ¿Verdad? Y aquí tenemos una vista general. Miren. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Aquí es para primera, segunda y tercera persona plural. Y aquí todos estos son tercera persona singular. ¿Sí? Y miren, también incluye my friend, my brother, my sister, Oscar, JC, Catherine, Gabriel,
Todo lo que sea uno va aquí en esta tercera persona. Y siempre le vamos a agregar la S al verbo, ¿sí? En forma negativa, miren, sujeto, auxiliar y verbo. Sujeto, auxiliar y verbo. Y al verbo no le ponemos la S. ¿Por qué? Porque aquí está el auxiliar, ¿ves? No decimos, she doesn't makes. She doesn't makes. No. She doesn't make. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno. Voy a terminar aquí la presentación. Hay unos ejercicios ahí, pero no los vamos a hacer por falta de tiempo, porque nos tardamos un poquito introduciendo la clase, ¿verdad? Nos vamos a ir directo a la plataforma. Esta es la plataforma, es una plataforma muy amigable y les voy a explicar en qué consiste. Miren, tenemos 5 secciones. Hoy, por supuesto, vamos a empezar con la sección 1. Y las vamos a desarrollar las 5 secciones en los 16 días que vamos a tener de clase, ¿sí? La sección 2. Y cuando veamos la sección 3, hay un examen aquí, miren, de medio curso. Ese examen, según lo que aparece acá, lo estaríamos realizando el día 8 de diciembre aproximadamente, ¿sí? Ah, otra vez. Vamos a tener que llamar al electricista para este. Regálame un segundito. Solo voy a abrirles aquí una sección. Pero no hay problema, teacher. No hay problema. ¿Me ven? No, se logra ver. Ah, sí, va. En la luz de la computadora lo ilumina. Bueno. Sí, se ve. Se ve. Es que mire, como yo tengo talla de gringo, entonces como soy chelito. Ok, muy bien. Entonces les voy a describir aquí la plataforma. Miren, el objetivo, el video, aquí vamos a ver un video. Objetivo, otro video. Y vamos a hacer un ejercicio. Este se llama Knowledge Check. Miren, este ejercicio es el que les van a evaluar. Este es el que tienen que hacer, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo se hace. Pero para mientras, el objetivo ya lo leímos, que es hablar de transporte y una conversación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del transporte, pues, comencemos a escuchar el video. Listen, please, and watch. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. ¿Se escucha bien el audio, chicos? Yes, teacher. Yes, okay, let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or, I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown.
But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just... Okay, look. Si se fijan, pues en la plataforma es bastante amigable. Aquí tienen la traducción de la conversación, del video, right? Aquí abajo está la velocidad, si quieren escucharlo más lento, cambian la velocidad, ¿no? O si quieren escucharlo más rápido, pues también, ¿verdad? Le cambian la velocidad acá. Acá abajito del video pueden hacer unos comentarios, preguntas, comentarios, poner oraciones si ustedes quieren, ¿verdad? Y luego le damos aquí, ¿ve? Add a post, agregar un comentario, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos el siguiente video. Aquí explica la estructura, ya la explicamos, ¿verdad? Fíjense que como el grupo es bastante numeroso, somos 27, ¿verdad? Así que nos tardamos un poquito en la presentación, así que quisiera robarles unos 3 minutos más o menos después de la clase. No sé si hay algún problema. Para que veamos este video. Ok, está bien. Sí, está bien. Solo ahora. Mañana prometo terminar a las 10. Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver el video aquí. Este video es lo que ya presentamos, el uso del presente simple. Ok. Veamos qué nos dice. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Ok, chicos, voy a tener el video acá, pero este video lo pueden ver en la plataforma ustedes, ¿sí? Y con base a esto vamos a hacer el ejercicio. Ya les voy a mostrar el ejercicio, ¿sí? Pero vean la estructura. I walk to school. You ride your bike. He, aquí le agregamos una S, ¿verdad? Ya vimos las reglas. He works, she takes, right? In the negative form, we say, I don't live, look, don't, is do not, look, do not, right? So I don't live. You don't live. He don't, no, he don't know. He doesn't work down. So doesn't equal to say does not, right? In this case, como ya habíamos dicho, no le agregamos la S. No, 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 no. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar. En afirmativo sí, ve, he works. Pero en negativo no, ¿verdad? Y estas son las oraciones afirmativas y negativas. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre esta estructura? Bueno, entonces... pasamos ahora a la siguiente parte del ejercicio. Dice 1.4. Fíjense que cada apartado tiene su número. Miren, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. ¿Ok? Y el 1.4, dice knowledge check. Es un examen prácticamente, ¿verdad? Vamos a darle check. Ah, y aquí están los ítems. ¿Eh? Vamos a ir contestando. Y cuando hayamos contestado, pues le vamos a dar aquí submit, ¿verdad? Veamos, ¿en qué consiste? Dice, complete the sentence with the correct verb forms. My family and I live or lives. ¿Cuál de estas dos sería la opción? Live. Oh. Live. Oh, wait, live. No, wait. Live. It's a secret. Es que en la pantalla tenemos que hacerlo, perdón, en la plataforma tenemos que hacerlo individual, así es que pretendamos que nadie dijo nada, ¿verdad? Nadie dio la respuesta. Ok,
Ni el teacher le pregunte, porque el teacher no le va a dar copia. Qué bonito es el árbol, Cindy. Ok. Y aprovecho para darle la bienvenida a los chicos, ¿verdad? Thank you, teacher. Catherine y Darling también tienen bebés, así que me agrada que estén ahí con los bebés escuchando la clase, ¿verdad? Ahí yeah, le voy a poner a Dino de vez en cuando. Para que estén quietos un rato. Ah, ok, sí. Y por ahí tengo también otro asistente que se llama Dudley. Ya mañana lo van a conocer a Dudley. Ok, continue, right? Entonces van a poner la opción correcta aquí. Veamos aquí, ve. Walk, walks. ¿Cuál es la correcta? ¿Sí? Cuando haya terminado, le dan aquí submit. ¿Eh? Y esa va a ser su nota. Si se equivocaron en alguna, les va a poner 9. Si se equivocaron en 2, 8 y así, dependiendo, ¿verdad? Ustedes tienen que completar el 80% de notas, ¿sí? 8 es la nota mínima. Entiendo yo, ustedes me dicen mañana, ¿les parece? Que si se equivocaron, pueden volver a hacerlo, ¿sí? Creo que les da la opción, no estoy seguro, pero ustedes me dicen mañana, ¿ok? Esta sería la plataforma, ¿ok? Pido disculpas, ¿no? Teacher, yes, una preguntita. Ajá, diga. Para el siguiente, para llenar el siguiente, yo sí. No entendí cómo es de poner la oración en negativo o positivo. Vaya, estamos hablando del 1.7, Cindy. Creo que sí, el sí, 1.7. Vamos a agregar a eso. Ahorita no hemos visto esta clase, pero vamos a ver, dice. Ah, no, es de opción, mire. El 1.7 es de opción. Ah, pues mire. Es el 1.10. Vamos 10, a ver. Ajá, F11. Ah, sí, aquí hay que escribir, ¿ve? Ahí está, ajá, ese es dicho. Vaya, miren, de entrada le digo, Cindy, que tiene que escribir con mayúscula. Tiene que poner punto final, ¿sí? Y tiene que seguir la estructura. Pues, vamos a ver más ejemplos. Mañana vamos a tener más tiempo. Vale, está bien. Estamos saludándonos y todo, ¿verdad? Pero mañana vamos a tener tiempo. Y vamos a ir haciéndolo juntos, ¿sí? ¿Le parece? Así sí, que está bien. Esta parte sí, porque es un poco más difícil. No la entendí. Este está más difícil, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo, pero no les voy a dar la respuesta. Le voy a cambiar aquí, mire. En lugar de poner exercise, voy a poner eat, ¿ya? Y voy a hacerles un ejemplo, ¿sí? Pero mañana. Sí, sí. Me recuerdo. O creo que es para el jueves, creo que tocaría este. No estoy seguro, pero igual ya lo vamos a ver, no se preocupe. ¿Qué? Giselle, ¿tiene alguna pregunta? Sí, teacher, quiero saber cuándo se tenía que entregar la primera plataforma. Se supone que esta noche. ¿Esta noche? Sí, sí, sí. Si no, mañana en la mañana, ¿verdad? Ahí van viendo. Miren, les soy honesto, ¿verdad? No hay una fecha así específica que, uy, en la noche. No, no. Ustedes vayan avanzando de acuerdo a las clases. Si pueden adelantarse, mejor. Pero lo que les sugiero que no hagan es que se retrasen, ¿sí? Ok. Gracias, teacher. Pero ustedes pueden adelantarse. Miren, Cindy ya va por el 1.20. Por el 1.10. Está bien, ¿no, Cindy? Está bien. De eso se trata, si usted puede seguir. Sí, es que las otras dos las sentí fácil, pero ya la tercera sí, ya me Cindy, costó. Ya Cindy agarró y vio y dijo, no hombre, aquí voy con todo, y de repente la frenaron. Tranquila, Cindy, que vamos a hacerlo todo junto, ¿verdad? Bien, les voy a ir explicando todo, ¿sí? Y, repito, vayan a la plataforma y vean los videos, ¿sí? También este video se va a subir a la plataforma y pueden verlo también, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos, antes de terminar? Ya le robé más tiempo. Ah, no, cabalito, 3 minutos. No. No hay preguntas. No. JC, tenía una pregunta, JC. No. Excelentoso. Okay. So, see you tomorrow. Entonces, nos vemos mañana, chicos. It was a pleasure. Ha sido un gran placer para mí verlos esta noche. Espero verlos mañana. Thank you, coach. Bye, teacher. Bye. Profe, yo tenía una preguntita. ¿Hay una pregunta? Dígame. Ajá, Carolina. Pero no es relacionado nada con la clase, sino que otra pregunta aparte.
Sí, dígame, dígame, Carolina. Fíjese que yo soy nueva y pues creo que, no sé si cometieron algún error o algo, pero, o sea, yo me iba a meter al principiante 1, al módulo 1. Y ahorita me estaba fijando que decía módulo 2. Sí, sí, módulo 2 es, lo sintió muy difícil, Carolina. No, no, no está muy difícil. Entonces quédese con nosotros. Va. Quédese con nosotros, oiga. Sí, solo por veces que me confundo en las palabras, pregunte. Nada más. Ahí está el grupo de WhatsApp también, pueden preguntar. Va. El grupo de WhatsApp, ¿sí? Vaya, profe, gracias.